Noticias del Táchira. Queremos hoy, dentro del plan que estamos llevando, un plan de felicidad en frontera, como dice el señor ministro de la Defensa Villegas de Colombia, o como una frontera de paz que mantiene el presidente Nicolás Maduro, no puede haber ningún tipo de distorsión en la información. Cuando los que hemos estudiado y evaluado el Tratado de Tonchalá, que es el vigente en el paso migratorio, lo tiene que ver con lo referente al turismo, la parte laboral, estudiantil y comercial, en ningún momento habla de corredores. Y ayer, y esto me sorprende, yo ayer hablé con el gobernador del norte de Santander aproximadamente a las 9 de la noche. Hablé con Víctor Bautista, el director de frontera de la Cancillería colombiana, anoche, domingo, donde dijimos que íbamos a tratar de no utilizar palabras inadecuadas que, por supuesto, endulza la mente de otros, pero son contrarias a la felicidad y a la paz. El señor, un representante de la Cancillería colombiana, está hablando de corredores. Aquí no hay corredores, no lo establece ningún acuerdo, ningún pacto, ningún elemento de ley o técnico en frontera. Permítame decirle esto. Segundo elemento, se habla de pasos, pasos laborales, pasos estudiantiles, académicos y de complementación entre Colombia y Venezuela. Noticias del Táchira.